Muy buenas tardes. Nos encontramos desde el Colegio de Ingenieros del Perú con este primer programa, un programa de opinión oportuna, actualizada y profesional, cuyo nombre es Innovando con el Cine. Hoy, jueves 24 de noviembre, se inicia esta primera edición y cada semana estaremos con ustedes. El día de hoy tenemos el placer de poder entrevistar al presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Edwin Chavarri Caraguatay, quien ha tenido la deferencia de aceptar esta invitación para inaugurar este programa, que, como les reitero, es un programa creado por el CIME para tener una opinión sobre todos aquellos temas de interés nacional, de trascendencia, y desde un punto de vista técnico. Ingeniero Chavarri, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este programa Innovando con el Cine. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes también a todos los ingenieros que nos están viendo ahora a través de esta nueva comunicación que hemos implementado desde el Consejo Departamental de Lima y desde el capítulo de ingenieros mecánicos y mecánicos eléctricos que tú bien has, vas a conducir, la cual te agradecemos, ¿no? Y que se ha tomado a bien tomar el nombre de Innovando con el CIME. ¿Cómo nace esta idea, ingeniero Chavarri, de tener un espacio, un escenario a través del cual diferentes profesionales puedan opinar desde el punto de vista técnico y proponer una o algunas soluciones, o en todo caso, alguna reflexión para la comunidad? Sí, mira, a inicio de año, la gestión del Consejo Departamental de Lima, gestión 2022-2024, se acordó en el Consejo Directivo, en la cual soy miembro director, impulsar o mejorar las comunicaciones en el Consejo Departamental y que esta también sea, que tenga impacto en los capítulos. Es así como el capítulo, de acuerdo a las decisiones que se tomó en la Junta Directiva, hemos decidido impulsar un programa propio, ¿no?, que permita no solamente impulsar los conocimientos técnicos, no solamente enterarnos de la innovación, que seguro hay mucho que conversar con los profesionales que más adelante serán invitados en este programa especial, que saldrá todos los miércoles a las 3:30 de la tarde. Es también para hacer un espacio de discusión, análisis, ¿no? Y sobre todo tocar los temas de coyuntura que hoy vive el sector de nuestra especialidad, ¿no? Como también analizar e identificar la problemática nacional y regional que nos compete a nosotros, los ingenieros mecánicos, mecánicos eléctricos y las demás especialidades que están agremiadas al CIME. Es muy cierto lo que usted dice, ingeniero Chavarri, por cuanto era una necesidad que la sociedad tenga la oportunidad de poder acceder a las opiniones de personas versadas y especialistas en temas de actualidad que puedan estar siendo motivo de alguna desinformación por personas que no conocen a cabalidad el tema. Esa es la importancia de este programa Innovando con el CIME. Por ello, el preámbulo de este programa justamente fue la organización del Foro Internacional de la Energía, cuyo lema fue Hacia un Mundo Sostenible el 27 y 28 de octubre pasado. ¿Cómo fue el corolario de ese foro, ingeniero Chávez? Sí, mira, teniendo o tomando en relación el tema de este programa con ese foro internacional que organizamos a fines del mes de octubre, habíamos tomado la decisión de empezar mucho antes este programa, ¿no?
pero se decidió impulsar el foro del FIDE en este mismo espacio, a esta misma hora, porque necesitábamos difundir una actividad muy importante que ha organizado el capítulo y que para nosotros representa la principal actividad del año 2022, este foro académico que nos permitió tener a más de 35 especialistas nacionales e internacionales, y que en esos 2 días sobre todo nos permitió llegar a algunas conclusiones que fueron entregadas en la última, en la clausura, mejor dicho, al viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, fue unos meses de mucha coordinación, de mucho apoyo, que nos permitió obtener los resultados y que ahora ya podemos decirlo y de repente seguir conversando sobre lo que se había concluido en esos días y que estoy seguro que este programa nos va a permitir, ¿no?, llegar a esos temas y que sobre todo bajo la conducción tuya, Antonio, a quien los miembros de la especialidad estamos muy agradecidos por este apoyo y este soporte que nos vas a dar en todos los miércoles a las 3:30. Ingeniero Chávarri, ha habido muchas conclusiones. De todas esas conclusiones, que serían muy largas, de repente verbalizarlas o describirlas, ¿cuáles considera usted que han sido las principales conclusiones de ese foro internacional que convocó a la academia, al sector industrial, al sector estudiantil que se involucró en este tema, que es lo que siempre se debe buscar, el recambio y el compromiso de una sangre nueva, y qué bien que lo hicieron ellos? ¿Cuáles han sido esos dos o tres conclusiones que a su criterio marcan algo diferente en el quehacer energético del país? Según el balance, ¿no?, final que se hizo al foro, luego de haber escuchado los 5 ejes temáticos, las 5 conferencias magistrales, las 5 mesas redondas o conversatorios con los especialistas, pudimos tocar los temas como el planeamiento energético, las energías no renovables, las energías renovables. Tocamos temas como la eficiencia energética y el último tema que fue seguridad energética y prospectiva de desarrollo. En ese punto o en esos puntos, yo podría decir de que si bien es cierto, el mundo, ¿no?, y la región, nuestro país, está camino a esa búsqueda de una transición energética, ¿no?, pensando en energías limpias, pensando en el ambiente, pensando en el ser humano, ¿no? Sin embargo, nuestra realidad como país se dijo y se planteó en este foro de que debemos hacer esta transición energética, pero no dejando de mirar los recursos energéticos que hoy tenemos, como es los recursos hídricos, como son el gas, ¿no?, en todas sus aplicaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el país actualmente tiene un componente energético térmico en gran proporción y otro componente energético que proviene de las energías hidráulicas o las centrales hidráulicas, esta transición energética no debe dejar de reconocer de que hay elementos fósiles en el país que aún no han sido explotados en su verdadera dimensión y que deberíamos aprovechar esos recursos, ¿no?, para hacer una transición energética, no digo lenta, pero sí considerando de que
Si nos vamos a una transición energética verde totalmente, vamos a dejar almacenado todos esos recursos actuales, ¿no? Y que otros países como Chile, como Colombia, como Ecuador, México, etcétera, están necesitando de esos recursos, que hoy nosotros lo tenemos y que todavía no han sido explotados. Por lo tanto, este foro sugiere continuar la línea de esa transición energética verde, ¿no? O del cuidado del medio ambiente, pero también no desaprovechar estas oportunidades energéticas actuales que tenemos con respecto al gas natural, con su masificación, con su licuefacción, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que fue el mensaje que tuvo el foro, además de que se le pide al Estado de que entregue o que de una vez reglamente las leyes que nos van a permitir hacer ese desarrollo energético y esa transición energética de una manera más rápida y eficiente. Pero justamente en ese contexto es que las opiniones han sido opiniones de personas y profesionales versados en estos temas energéticos que han hecho comentarios muy favorables a este foro internacional. Tengo entendido que el próximo año se realizará el segundo foro internacional. ¿Es cierto eso? Sí, como acuerdo de las conclusiones, ¿no? Quedamos en que, o mejor dicho, damos por instalado el Foro Internacional de Energía, FIDE 2023, que se realizará también en las últimas semanas de octubre, pero esta vez con una particularidad. Este ¿Cuál es? evento va a ser organizado dentro del Congreso Nacional de Ingenieros Mecánicos y ramas afines, porque tenemos como compromiso del capítulo hacer un congreso bienal, que es el CONIMERA, ¿no? Y este congreso va a tener como una de sus principales actividades, ¿no? Y atractivos académicos y de investigación al FIDE 2023. Aparte de este éxito que ha trascendido las fronteras del capítulo de ingenieros del Perú a los niveles de todo el país, para todas aquellas personas que están ligadas directa o indirectamente con el tema energético, ¿qué otros planes tiene el CIME para llevar diferentes temas o actividades que puedan promover y generar esa participación de la comunidad, le den una mirada especial al Colegio de Ingenieros del Perú y en particular al capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica? ¿Qué planes tenemos entre manos? Mira, en primer lugar, en esta junta directiva de la gestión 2022 y 2024, ¿no? Nosotros consideramos de que se habla mucho del futuro, ¿no? El futuro en este caso energético, el futuro de la ingeniería, de las ingenierías, el futuro de las tecnologías, ¿no? Las que están, algunas están llegando y se están quedando, ¿no? En esa misma línea, nosotros consideramos de que debemos hacer partícipe de estas actividades a quienes van a ser parte de ese futuro, ¿no? Y que no lleguen al futuro a recién aprender, sino que vengan a conocer lo que va a venir en el futuro. Y es por eso que tuvimos, creo, una gran decisión compartida con todos los directivos y algunos asesores también del capítulo de invitar a esa nueva generación ingenieril, ¿no? A los nuevos profesionales, que en estos casos son los jóvenes, quienes se van a encargar, ¿no? De conducir, de aportar, de trabajar
ese futuro que hoy nosotros estamos mirando, o ese futuro que hoy nosotros seguramente estamos trabajando. Y yo creo que ese es el contexto que está llevando adelante esta gestión. Lo dije ahora en una reunión de un reencuentro de una promoción que ha cumplido 55 años, ¿no? Que ha sido organizada o dirigida por el PAS, presidente del CIMEN, el ingeniero Reinaldo Villanueva, a quien he felicitado por la calidad de profesionales que tiene esta promoción, ¿no? He felicitado ese aporte que le han dado al país con cargos, lógicamente, muchos de reconocimiento, pero quizás ellos están en esa posición para que nosotros le agradecemos todo ese aporte que han hecho. Pero tenemos otra tarea es hacer lo nuestro para el futuro. Y desde el CIME estamos enfocados en esas actividades, definitivamente, que tengan que ver estrictamente con la especialidad y sus implicancias y aportes que tenga para el país, para la educación en el futuro. En alguna oportunidad, en una reunión, lo escuché mencionar que también había la inquietud de poder invitar, no esperar que el estudiante de ingeniería de las especialidades que competen al capítulo culminen su carrera, sino que desde el noveno y décimo ciclo ellos ya vayan involucrándose con todo el quehacer del capítulo, todo lo que pueden ellos aportar al capítulo y todo lo que el capítulo y el Colegio de Ingenieros puede a ellos brindarnos, ¿no? A nivel profesional, a nivel de mentoring, de tutoría, de consejería y de visión de la especialidad misma. ¿Cómo es ese tema, ingeniero Chávez? Bueno, eso quizás que antes era un buen mensaje o antes era una buena frase o una buena intención, hoy nosotros podríamos decir que desde el CIME y sobre todo de estas ventanas de comunicación que tenemos, es una realidad, ¿no? Ya hemos tenido interacción con los jóvenes estudiantes de los últimos ciclos, no solamente para el Foro Internacional de Energía, sino que también a raíz de este evento hemos hecho que en los diversos capítulos que tiene el Colegio de Ingenieros, también ellos busquen el soporte y el aporte voluntario de los futuros ingenieros. Pero no nos quedamos ahí, sino también hemos conversado con ellos para ser unos coorganizadores o ayudar en la organización en los congresos de ingenieros mecánicos que le corresponde a los estudiantes, en los Le congresos dicen en el CONEIMERA. Ellos van a celebrar un congreso en el mes de agosto, nosotros vamos a organizar el congreso en conjunto con ellos y bien. con toda la organización nacional, para lo cual ya nos hemos reunido para trabajar esta propuesta, pero que no solamente quede en el aporte voluntario o en el traslado del conocimiento, sino que en este congreso de los profesionales de ingeniería participen los mejores trabajos de investigación del congreso de estudiantes. Y como nosotros, como Colegio de Ingenieros, somos miembro afiliado de la Confederación Internacional de Ingenieros Mecánicos y ramas afines, ¿no? El COPIMERA, es que queremos armar un grupo de profesionales investigadores nacionales y también de estudiantes de los últimos ciclos, investigadores, lógicamente, para armar un grupo y irnos a presentarlo en esta comunidad internacional de ingenieros. Eso es un acuerdo que hemos tomado. Yo creo, como te dije, ¿no? Que quizás hemos dejado un poco las palabras a un costado y estamos trabajando en consolidar estos hechos. Y no es nada nuevo, mi estimado Antonio, porque el Colegio de Ingenieros
Siempre en todas sus actividades, siempre en todas sus actividades, hemos invitado a los universitarios. Lo que hemos pasado simplemente de esa invitación, la hemos pasado a una integración. Interesante, porque se habla ahora, acaba de mencionar el tema de la investigación. Justamente la ley universitaria propone a las universidades como razón de ser la creación del conocimiento a través de la investigación. Y el Colegio de Ingenieros, a través del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, estaría complementando esa tarea de creación del conocimiento en aras del desarrollo nacional. Ingeniero Chávarri, el tiempo en los programas en vivo siempre nos envuelve mágicamente y quisiera expresarle nuestra gratitud por haber propiciado este programa que va a generar participación, interés y reflexión en toda la comunidad, en todos aquellos profesionales, no necesariamente de la ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, sino todos, porque ahora es todo multidisciplinario, pero van a tener un espacio en donde su opinión será especializada, oportuna y profesional. Sus palabras finales, ingeniero Chávarri, en este primer programa de inauguración de este programa, Innovando con el Cine. Bueno, me queda nada más que agradecerte, Antonio, repito, de haber aceptado, ¿no? Este reto o este nuevo reto que estamos asumiendo en el CIME. Creemos de que Innovando con el CIME va a ser un programa que va a ir de menos a más, ¿no? Que vamos a ir consolidando esta especie de conversatorios con el único fin de propiciar la actualización, ¿no? Y la comunicación exacta, como dices tú, y oportuna y profesional a todos nuestros agremiados. Pero también podría ser que este sea una ventana, ¿no? De nuevas exigencias de nuestros agremiados. Porque a través de este programa o de los programas siguientes vamos a tener otro nivel de comunicación, otro enlace de comunicación, donde los propios ingenieros también podrían proponer algún programa o algún tema en específico. Desde ya nosotros tenemos una línea clara de trabajo y definitivamente estamos comprometidos en discutir, en analizar, en proponer temas que tengan que ver con temas de actualidad, lógicamente, pero temas que tengan que ver y comprometer al desarrollo del país. Muchas gracias, Muchas Antonio. gracias, ingeniero Chávarri. Estimados amigos, así culmina este primer programa de Innovando con el CIME y les expresamos nuestra gratitud por su compañía, por su preferencia y por la deferencia de habernos dedicado su tiempo y acompañarnos cada semana, todos los días jueves a las 3 de la tarde en un programa singular y especial. Hasta el próximo jueves. Muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Chávez.